Buenas tardes. Agradezco mucho a los organizadores de esta reunión y especialmente a Américo Castilla esta invitación. Lamento que una gripe furiosa que me dio aquí en Buenos Aires no me haya permitido venir ayer a presentar otro paper que tuve que enviar para que fuera leído por alguien más. Y me da mucho gusto poder de todas maneras estar con ustedes hoy. Vamos a ver cuántas páginas puedo leer, porque ando con la voz un poco tomada, pero haremos el intento. Lo que quiero hacer es un relato, un cuento, que se titula El jazz cambia las preguntas del museo. Cuando el arqueólogo chino le avisaron en agosto de 2035 que le habían concedido la beca para su investigación sobre cuatro museos innovadores en América Latina, se sintió un poco desconcertado. La carta de aceptación explicaba que por su currículum había sido seleccionado, pero no era de interés estratégico que comparara los museos de arqueología asiáticos con los de México y Perú. Ahora, lo que al Consejo de Ciencia y Tecnología chino le preocupaba era por qué en las dos últimas décadas se mezclaban los modos de coleccionar y los estilos museográficos en un proceso donde ya nada parecía distinguir a los museos de arte de los de antropología, los de ciencias naturales y los de telecomunicaciones. La carta mencionaba algunos acontecimientos ocurridos en 2015 en que parecía haberse consolidado esta tendencia a la confusión de disciplinas. Eran hechos dispersos, pero tenían el aspecto de sintomáticos. En septiembre de 2015, el Festival Internacional del Libro de Edimburgo había invitado como figuras centrales a escritores mexicanos, pero Nick Barley, su director, pidió a un artista conceptual, Gabriel Orozco, que eligiera a los autores de ficción, crónica y poesía. Se había afianzado ese mismo año la ocurrencia iniciada por los museos Guggenheim de alternar exposiciones de arte contemporáneo, motocicletas, piezas precolombinas y diseños recientes de la moda africana. Cuando antropólogos y filósofos curaban esas exposiciones, reubicaban el sentido de lo estético en la biopolítica y la arqueología de la basura digital. El jurado sugería al becario prestar atención a un coloquio internacional realizado en septiembre de 2015 en Buenos Aires, cuya convocatoria incitaba a un giro radical y pedía reimaginar los museos. Dado el interés geopolítico de develar qué se escondía bajo estas mutaciones, que eran algo más que interdisciplinarias, iban a permitirle acceder a la documentación secreta sobre tráfico de patrimonio histórico y artístico que Google entregaba semanalmente a las autoridades chinas y visitar las piezas prehispánicas y coloniales guardadas en las casas de cuatro empresarios asiáticos que eran los principales coleccionistas de arte americano. Ni bien el arqueólogo comenzó a trabajar, se puso a construir algoritmos para explorar las interconexiones entre coleccionistas, museos, públicos, sistemas de información y difusión de contenidos. Detectó cuándo se habían establecido fusiones entre museos dedicados a exhibir trofeos de las conquistas y otros hechos para acordarse de los migrantes o para mostrar los orgullos de cada identidad nacional. Y por eso mismo dejará fuera lo que la desafía. Desde fines del siglo XX se multiplicaron tanto museos
dedicados a exhibir colecciones como otros sin acervo, creados por el deseo del edificio o para revitalizar con el turismo ciudades deprimidas debido al cierre de industrias. Le llamó la atención cuántos museos mostraban artistas que rechazaban la museificación de sus obras, otros que incorporaban a su acervo el cine y los videos, las computadoras y las redes sociales, o sea, los aparatos y los modos de ver que erosionaron la forma museal de contar historias. Las reacciones que se habían manifestado luego de ese coloquio en Buenos Aires, por quienes solo veían en esto confusión, los llevó a escribir un manifiesto. Por favor, ya dejémonos de reimaginar al museo. Alejémonos de ese vértigo conceptual alentado por industriales de la moda y el lujo, curadores que quieren desplazar a los museógrafos, acumuladores de sorpresas publicitarias que desprecian los rituales institucionales, amantes de las obras excepcionales, uníos y contemplad. Hubo una época en la que la renovación de los museos se centraba en la arquitectura y el paisaje. Frank Gehry, que instaló museos desconstructivos en todos los continentes, en 2015 hizo uno para la Fundación Louis Vuitton, al borde del Jardín de Aclimatación en el Bois de Boulogne, de París, donde Napoleón III puso plantas tropicales, se vio la primera jirafa en Francia y también a indígenas americanos. A medida que avanzaba, el arqueólogo vio que la perplejidad generada al desdibujarse la función histórica de los museos aproximaba a los especialistas a la redefinición ensayada cuando aún se intentaba definir el arte. Como habían visto que no era productivo indagar qué es el arte, algunos sociólogos propusieron averiguar cuándo hay arte. Si se dejara de preguntar qué es el museo, decían, y se explorara cuándo, en qué condiciones surgen, se desarrollan, fracasan y se renuevan los museos, quizás se comprenda qué es y para qué sirve esta institución desconcertada. Lo más inquietante no es que se use la misma expresión, museo, para objetos y prácticas tan diversas, sino que se haya vuelto inconcebible la convivencia diaria de culturas de todos los continentes. El sitio en que podrían ser vecinos lo tradicional, lo moderno y lo globalizado, las artesanías, el arte y los medios, sufre la desorientación de una época sin mapas ni atlas. Leyó en algunos blogs, más que pedirle a los museos que reconozcan y legitimen objetos, hay que reimaginarlos como lugar de debate y deseo de un tiempo que se ha quedado sin mesas donde coexistan el paraguas con la máquina de coser. Más que vitrinas, necesitamos plataformas. En vez de salas a través de las cuales la exposición progrese, debemos construir un pensamiento multiangular. Era evidente que en esa época de descreimiento en las utopías políticas y cruce de culturas costaba definir exposiciones con sentido histórico. Se trata, decían, de desentrañar qué arruina las posibilidades de mantener juntas las palabras, las cosas y las estadísticas de visitantes, de construir para el desorden heterotopías, formas de pensamiento y acción que admitan la incomodidad de las diferencias y las desigualdades ingobernables, y si es posible, que nos hagan vivir el malestar con humor. El arqueólogo realizó experiencias de campo en varios países y percibió que las hipótesis obtenidas con los metadatos se le volvían problemáticas. Por ejemplo, ¿cómo revisar el papel de los museos entre procesos de la época post-internet, post-televisión digital, en la cual la confluencia de lenguas y religiones en las pantallas y en las ciudades había mezclado los dispositivos para clasificar? Le había llamado la atención, por ejemplo, que en varias regiones de Europa
a partir de 2020, algunos curadores solo hubieran podido ganar concursos para dirigir museos luego de convertirse al Islam. ¿Y qué decir del viaje que había hecho en 2023 a Bilbao para consultar en un castillo archivos que aún no se conseguían en Shanghái? El arqueólogo sabía que después de la catástrofe económica europea iniciada en 2008, unos 3.000 pueblos españoles quedaron sin habitantes y fueron siendo comprados por inversores árabes, chinos y rusos. Mientras buscaba páginas turísticas para organizar ese viaje a España, apareció en su pantalla una propaganda del sitio aldeasabandonadas.com, con textos en ruso y japonés, comentarios de compradores asiáticos que elogiaban la belleza de esos pueblos hechos con piedras medievales y ahora podían comprarse por el precio del garaje para un coche en un estacionamiento en Londres. Cuando llegó al castillo, encontró un confortable inmueble de 7 plantas, salones con chimeneas, biblioteca, bodega y mazmorra. Y allí se había instalado la principal sede iberoamericana del Centro Chino de Investigaciones sobre Occidente. Imaginó que ese espléndido edificio del siglo XVIII, del siglo XIII, remodelado en el XIV por la familia Boutreau, siguiendo el estilo de los castillos bávaros, en el XIX por el Marqués de Cubas, a comienzos del XXI por el Banco Español que lo puso en venta y finalmente por empresarios chinos que fracasaron en su intento de darle atracción turística para celebrar bodas y ferias medievales, era una escenografía sugerente para explorar críticas a la noción de patrimonio de la humanidad que la UNESCO todavía seguía promoviendo. La reformulación de las nociones de patrimonio y museo para adecuarlas a una época de interculturalidad globalizada, de todos con todos, no se resolvía con algoritmos. Encontró que ya en un memorándum de 1994, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establecía que el derecho de autor no protege los algoritmos, sino únicamente las expresiones concretas de los mismos. El derecho de autor puede ofrecer una protección apropiada a los programas de computadores, sin crear obstáculos infranqueables a la creación independiente de nuevos programas. ¿Qué pueden hacer entonces los programas museográficos con la diversidad de patrimonios y formas creativas no patrimonializadas que se desplazan constantemente en guerras y migraciones? Tal vez solo podía aspirarse, como había leído en un libro de George Marcus, a generar fricciones productivas entre las museografías y los deseos multiculturales de visitantes o turistas. Multiplicar los puntos de vista, acompañar los objetos con las historias interculturales de sus apropiaciones. En vez de la estetización uniforme de culturas tan diversas, escribió el arqueólogo en su diario de campo, sería más fecundo estudiar lo que se denomina patrimonio y sus variaciones en cada época como modos de guardar las respuestas que las sociedades se fueron dando. En cambio, el arte, anotó, sería lo que una sociedad hace con aquello para lo que no encuentra respuestas, lo inestable, lo que viaja y se modifica, lo que no consolida un significado socialmente compartido o impuesto con eficacia. ¿Serviría esto para diferenciar entre museos de arte y museos de antropología e historia? Encontró ponencias a congresos que iban en esta dirección. Reubicaban las artes como integrantes de la cultura visual junto al patrimonio y los medios comunicacionales. Pero eran más bien trabajos teóricos. ¿Cómo volver operativa esta integración multidisciplinaria? Encontraba pistas en las estrategias de ciertas artes o sus puestas en escena en la curaduría, como la instalación y el montaje, el video digital y el arte en la web.
El arqueólogo abrió su smartphone, desplegó la pantalla expandida para lectura y buscó en un libro en el que había hallado una redefinición de la cultura como repertorio, quizá una alternativa a la noción de patrimonio. Se titulaba El jazz en acción y había sido escrito por Howard Baker y Robert Faulkner, jazzistas y sociólogos, que quisieron entender cómo los músicos que trabajan en bares y fiestas, es decir, sitios donde descubren que tienen que interpretar una variedad de piezas que no siempre conocen con anticipación, pueden tocar juntos con poco o ningún ensayo y con un mínimo de música escrita para orientarse. Creían que podían hacerlo porque sabían las mismas canciones, pero no era así. ¿Cómo se las arreglan los músicos si no pueden confiar en que todos sepan un repertorio común? La actuación proviene tanto de lo inventado como de lo ya sabido. Comparten fragmentos de conocimiento que se combinan al tocar en conjunto. Al igual que cualquier otra actividad que varias personas emprenden juntas, lo que hacen los músicos de jazz no es aleatorio ni desarticulado, pero tampoco totalmente fijo y predecible. Las proporciones varían de un momento a otro y de un lugar a otro, pero las actuaciones siempre mezclan las dos cosas. Y los términos de la mezcla no son una simple aplicación de maneras conocidas de llegar a un acuerdo, sino más bien una creación del momento. Fascinados por el descubrimiento, Faulkner y Baker exploraron con otros grupos cómo hacían para combinar saberes parciales a fin de crear una actividad colectiva suficientemente buena para la variedad de gente involucrada. Hallaron que, así como los músicos de jazz, muchos otros, para curar, robar o drogarse, en vez de actuar ejecutando un programa que todos sus colaboradores conocen, están alertas cada día a lo que están haciendo los demás y ajustan continuamente su acción según lo que van oyendo y viendo. Más que descubrir leyes que existirían antes de que los miembros de un grupo actúen, o sea, un patrimonio como algo ya instalado, encuentran repertorios para usar, complicaciones, conflictos, como ocurre cuando diversas personas tratan de hacer algo juntas. En aquel viaje a España en 2023, mientras iba en ómnibus del aeropuerto de Bilbao hasta el castillo, el arqueólogo había visitado las aldeas abandonadas que se estaban transformando al ser vendidas a extranjeros. Proliferaban reporteros de las televisoras rusas y árabes que filmaban las aldeas para publicitarlas en sus países. Los inversores árabes estaban instalando casinos, restaurantes y parques temáticos en los que los turistas podían ejercitarse jugando con antiguos picos, palas y tractores. La vida no estaba regida ya por el ritmo de las siembras, las cosechas y las migraciones de las aves, sino por los calendarios de vacaciones de los países de los cuales provenían los visitantes. Seguían celebrándose algunas fiestas vascas, aunque la fecha se había movido para acercarlas al Ramadán, y los nuevos días de conmemoración establecidos por los estados islámicos. El lirismo romántico occidental de la purificación por el reencuentro con la naturaleza había sido reemplazado por cantos a tradiciones iraníes y ceremonias fúnebres que aún no identificaba. Pensó que debía hablar con algún funcionario español de turismo o quizá de seguridad, para preguntarle si no temían que la llegada de tantos árabes con sus programas vacacionales propios incluyera cursos de adoctrinamiento. Los gobiernos europeos solo levantaban muros electrificados en las fronteras del Mediterráneo y compraban a Microsoft sus informes semanales de espionaje a Internet. Los inversores cruzaban sin controles todas las puertas y obtenían el pasaporte Schengen. Nunca había imaginado desde China
donde las inversiones árabes, inglesas y estadounidenses debían ser aprobadas por el Ministerio de Comercio y el de Inteligencia Política, que en países occidentales fuera tan fácil reconvertir aldeas medievales en centros turísticos con lenguas y visitantes lejanos. Algunas actividades que observaba, en las que se usaban vestimentas de acero, videojuegos y equipos bélicos de alta defensa, ¿serían solo de esparcimiento? Ahora, en el viaje de 2035, al recorrer museos y centros documentales españoles y latinoamericanos, no solo leyó los catálogos de las exposiciones, los estudios de público, los programas y evaluaciones anuales de los ministerios de cultura. Encontró información sabrosa en los planes estratégicos de las compañías que se ocupaban del transporte de obras para las exposiciones y de las aseguradoras de las piezas. Fue en 2015, decía uno de los principales consejeros de seguros Zurich, Martin Sen, cuando el World Economic Risk Report estableció por primera vez que las catástrofes naturales son más predecibles que los riesgos geopolíticos. Los estudios sobre cambio climático habían permitido prever que los museos y sitios arqueológicos situados en las costas, por el peligro creciente de inundaciones, huracanes y tsunamis, requieren seguros más caros que los de las mesetas y montañas. Eso tenía su racionalidad previsible. Pero ¿quién podía anticipar 20 años antes que los hijos de capos de cárteles mexicanos, formados varios de ellos en Harvard y Stanford, iban a convertirse en coleccionistas de arte contemporáneo, asaltando camiones o usando su control de aeropuertos para apropiarse de las obras de Jeff Koons, Damien Hirst y Ai Weiwei? Los conflictos geopolíticos e interculturales que provocaron reacciones irritadas en los países occidentales cuando el Estado Islámico destruyó monumentos asirios en Nimrud y Mosul, habían aparecido con otra lógica en regiones de América Latina. En la segunda década del siglo XXI, las mafias extendieron sus negocios del narcotráfico a las extorsiones y los secuestros. Necesitaban entonces, además de controlar las carreteras para trasladar drogas, ocupar ciudades y territorios agrícolas. Incluyeron bajo su dominio zonas arqueológicas. Como fueron vendiendo rápido las piezas incas y mesoamericanas que les entregaban los campesinos, les entusiasmó traficar con estos objetos. Vaciaron muchos museos y trataron a los directores y arqueólogos que se resistían con la misma crueldad que habían visto en televisión cuando los fanáticos islámicos degollaron especialistas defensores de Palmira y otros sitios asirios y sumerios. Dejaron en pie, sin embargo, algunas ciudades antiguas para organizar visitas de turismo vintage. Desde años antes, los ejércitos y policías mexicanos y guatemaltecos no podían entrar a esas zonas controladas por las mafias. En una reunión de ministros de cultura iberoamericanos en 2022, alguien dijo que la única solución eran los drones. Se trataba de fotografiar y filmar pronto las ruinas de Palenque, Machu Picchu, en fin, todas las que aún no habían sido comercializadas, y reproducir en 3D los sitios y museos en áreas todavía protegidas. Los publicistas presentes en esa cumbre de inmediato concibieron frases de efecto. Así como antes se decía que una imagen vale más que mil palabras, la campaña de promoción de esta novedosa política cultural se centraría en la fórmula «un museo vale mil imágenes». Un ministro de Cultura se opuso diciendo que ni siquiera en la época en que comenzó a industrializarse la videocultura había ocurrido este giro forzado de la experiencia presencial de los recorridos con el propio cuerpo por los restos físicos de sociedades diferentes a la ecualizada visión digital. Quienes habían adherido a la idea de patrimonio intercultural como combinación de repertorios
admitieron que debían trabajar esta noción como disputa entre originales y reproducciones bajo la redistribución territorial mafiosa. Finalmente, la iniciativa se archivó por falta de presupuesto y porque algunos museos y sitios que se iban a proteger también escaparon del radar de los estados. El arqueólogo había incluido como parte de su programa de beca un viaje a Buenos Aires para asistir a un congreso sobre museos que se haría en la primera semana de septiembre de 2035. Cuando iba llegando al aeropuerto de Ezeiza, se acordó de su tema inicial para la beca y pensó que había sido mejor que no le aceptaran hacer una comparación estructurada entre museos asiáticos, mexicanos y peruanos. Al final, solo iba reuniendo fragmentos de dudosas interpretaciones. Por eso, lo aliviaba no tener que dar una conferencia magistral, sino hablar durante un almuerzo y simplemente contar experiencias y preguntas de investigación de estos años. Le había tocado el viernes 4 de septiembre a mediodía, como parte de una conversación. Tal vez esa palabra, conversación entre culturas, era la que mejor nombraba lo que podían hacer los museos. Lo que le preocupaba era la distancia entre los que conversan, lo que se deja saber, lo que conocen quienes nos vigilan, lo que se esconde en la inercia de las instituciones y en esos flujos escurridizos que se esconden en las redes o entre ellas, a donde cuesta llegar con los algoritmos, la etnografía y los congresos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerle obviamente su tiempo y su salud, digamos, también por haber estado aquí a pesar de su contratiempo. Me gustaría preguntarle si usted cree de todo corazón que los museos se pueden reimaginar y se pueden reinventar. Porque si uno analiza los museos, la historia de los museos, uno ve que han estado permanentemente en crisis y siempre ha habido personas que los han imaginado de manera diferente. El punto es, ¿qué es lo que finalmente hace que esos sueños, digamos, esos ideales, esos propósitos, se desvanezcan y termine el museo siendo siempre el reflejo de una élite en la que solo se reconocen unos pocos? Ante todo, me parece que hay experiencias que permiten confirmar que ya hubo reimaginaciones y que los museos, muchos museos, no han sido solo para unos pocos. Dejemos las multitudes, los 9 millones que van por año al Louvre, los 6 millones que van a la Tate, etc. Yo he visto en México, en exposiciones de grandes artistas mexicanos como Diego Rivera, indígenas con huaraches, con sandalias muy precarias como las que ellos fabrican. He visto gente muy popular, evidente su manera de vestir, de hablar, que van a los museos con problemas. Hemos hecho estudios y vemos que los públicos a veces nos encontramos con esta experiencia. Para entrar al Museo de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes, algunos se persignaban antes de entrar. Pero hemos visto también a muchos otros que afluyen con una gran facilidad, que encuentran guías que, aunque no las encuentren, van a circular, van a volver con sus hijos, etc. Hacen colas, a veces bajo la lluvia, en las puertas de los museos. Entonces, a mí me parece que podríamos enumerar muchos obstáculos, que no hay uno solo. Están las inercias de todas las instituciones que quieren reproducirse más que cambiar, las inercias de los profesionales que aprendieron a ser museógrafos o curadores o guías de una cierta manera y tampoco quieren seguir estudiando otras cosas. Y
Luego está la sacralización a la que del museo y de los objetos a la que contribuyen muchas instituciones, las faltas de presupuesto y las sacralizaciones, las inercias también de los públicos, que prefieren seguir instalados en esas rutinas conceptuales, intelectuales, en que fueron formados por la escuela, por los propios museos. Pero experiencias hay muchas y creo que estos días, por lo que me han contado, se han oído aquí. Entonces, me parece que más que la pregunta por cuáles son los obstáculos, la que nos podría interesar ser más atractiva es qué hay que hacer para reimaginar los museos hoy. En el texto que mandé para la reunión de ayer, la mesa que hubiera querido estar, hablaba de dos. Uno, derivar al edificio la seducción, que lo hacen muchos, los que pueden, especialmente en los últimos años en el mundo árabe, en China, pero también en algunos países occidentales, de Europa, Estados Unidos, un poco menos en América Latina. Y me parece que lo que planteamos aquí, el museo como conversación, lleva a repensar el museo junto con los públicos y con las muchas mediaciones y mediadores que hay entre unos y otros. Si no modificamos la totalidad, es difícil. Querer formar públicos sin que el museo cambie, o querer cambiar el museo y creer que en automático eso va a lograr que públicos que fueron entrenados para no ir al museo van a llegar también. Es el ciclo conjunto de la emisión del mensaje, su circulación, su mediación y la recepción lo que debe modificarse. Sí, yo quería preguntarle, agradeciendo esa descripción alucinante, ¿cuál sería el resquicio que usted ve en ese panorama un tanto oscuro que nos ha planteado? ¿Habría alguna pauta al menos que nos permitiera orientarnos para un futuro que no sea el descripto? A mí me pidieron que me hablara sobre lo que me estaba preocupando en este momento, o en qué estaba pensando. Y sí, uno de los puntos que me inquietan más desde hace años, por lo menos 10 años, pero sobre todo hace 5, cuando visité China y Japón, es la enorme potencialidad y crecimiento de esos países. Y cómo ellos nos están estudiando a nosotros. Así como Estados Unidos también tiene muchísimos centros de estudios latinoamericanos, sin que nosotros correspondamos con investigaciones de un alcance equivalente. Apenas están comenzando a abrirse algunos centros de estudios sobre el mundo asiático, sobre Estados Unidos, en América Latina. Hay algunos investigadores ya de muy buen nivel, pero hace apenas 8 años creo que leí la noticia de que de la totalidad de embajadores mexicanos en el mundo, solo uno hablaba chino. Ellos están formando hablantes de español, de inglés, de lenguas occidentales desde hace muchos años y envían multitudes a nuestras universidades para que hagan residencias, se familiaricen con nuestra forma de vida, etc. Entonces, me parece que hay un cambio geopolítico del que deberíamos ser más conscientes y consistentes, mirar más hacia otros espacios donde se está reconfigurando el mundo. Y solo a partir de eso podremos reconfigurar nuestra manera de mirarlo a través de los museos. Bueno, creo que debemos terminar aquí para que puedan ir a otras mesas. Muchas gracias.
Gracias.